Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Y también muchas gracias por su fiel sintonía al programa Prevenir en Salud, un programa que hablamos precisamente de todos los padecimientos que afectan a la población nicaragüense. Pero lo más importante es la prevención. El día de hoy vamos a hablar sobre los servicios de salud para las personas con discapacidad. A propósito de que este 25 de agosto se celebró el Día Nacional en Nicaragua de las Personas con Discapacidad. Tenemos a la doctora Roxana Casco, quien nos acompaña del SILAIS Managua, para conversar sobre este tema. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Un placer tenerla. Gracias. En este programa tan visto por la población nicaragüense. Sí, muy buenas tardes. Como bien decías, el 25 de agosto estamos celebrando el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. El día de hoy invitamos a la población a que pueden presentarse en la plazoleta que está contiguo al Centro Cultural Managua y el Palacio Nacional, donde se está realizando la actividad nacional de personas con discapacidad. Ahí hay actividades culturales, hay ventas. Ya que tenemos dentro de nuestro grupo de personas con discapacidad emprendedores, entonces están presentando, ofertando todos sus productos y con la gala cultural, servicios de salud. ¿Por qué se conmemora este día? Obviamente, como todos los días, en honor o en conmemoración de algo, tiene que ver con la concientización. Sí, bueno, el día fue elegido porque anteriormente los derechos de las personas con discapacidad no se hacían valer, y bueno, esto fue todo un proceso que se vino trabajando, la ley, luego el protocolo de ley donde permite que podamos aplicar lo que está establecido en la ley, y son fechas claves en donde ya se deja una ley constituida que restituye el derecho a las personas con discapacidad, y bueno, ellos tienen la voz de poder expresar y reclamar sus derechos. ¿Más o menos cuántas personas tienen alguna discapacidad en nuestro país, doctora? Hablando al nivel nacional, ¿cuál es ese registro que tiene el programa Todos con Voz, que ve esta parte, que atiende a las personas con discapacidad a través de parte del Ministerio de Salud? Sí, dentro del Ministerio de Salud tenemos registrado 143.379 personas con discapacidad, que de acuerdo a la población general nos viene representando un 2.5%. Eso no quiere decir que, bueno, persona con discapacidad que va apareciendo, la vamos incorporando al programa Todos con Voz para que goce de sus derechos y, bueno, reciba toda la atención que requiera. Ahora, esas discapacidades tienen que ver también, primero, me imagino que tiene que ver con alguna enfermedad, o alguna enfermedad también genética, ¿verdad? Sí. También los accidentes de tránsito están generando personas con discapacidad. Sí, en nuestro país los accidentes de tránsito nos generan un buen grupo de estas personas con discapacidad. Todos estos accidentados que vemos a diario, ¿verdad? Al final, independientemente de todo el tratamiento, rehabilitación que llevan, que eso implica tiempo y un costo, ¿verdad? La persona queda limitada. Entonces, toda persona que tenga una deficiencia física, intelectual o psicosocial, queda en el grupo como una persona con discapacidad. ¿Qué discapacidad, por ejemplo, están dejando los accidentes de tránsito? Hablemos de esto para que la población tome conciencia al momento de manejar en estado de ebriedad, que no solo puede causar daños a él, sino a una tercera, cuarta persona. Hemos visto en los noticieros, en los periódicos, hemos escuchado en la radio que quizás la persona que va manejando en estado de ebriedad accidenta a otra. No le pasa nada a él, pero provoca un accidente a otras personas, pues que en realidad iba en sus cinco sentidos, iba buscando quizás su casa, su hogar, iba con algún niño y la culpa no la tiene él. Y cae una responsabilidad en esa persona que bebe, que toma, manejando. Así es. Generalmente los accidentes de tránsito lo que nos generan son discapacidades físico-motoras, ya sea por una amputación, ya sea por los traumas a nivel de la columna, lo cual la persona queda inhabilitada, ¿verdad? Queda sin movilidad de sus piernas,
si fuese un poco a un nivel superior, a nivel de las cervicales, por el trauma del choque, el impacto, puede tener una lesión a nivel de las cervicales y entonces queda del cuello para abajo sin movilidad. ¿Eso qué pasa? Una persona que esté en edad hábil laboral pasa a ser una persona dependiente de su familia, sí, incluso para comer, para sus necesidades, porque, y obviamente, pues no va a poder trabajar. Entonces, claro, es mucha la repercusión que tiene a nivel de la familia, de su comunidad, del Estado, porque el Estado asume todo lo que es el tratamiento, rehabilitación de esta persona, y bueno, si el resto de su vida queda en estas condiciones, pues el resto de su vida tiene que ser atendido. Hablemos de cómo era esa atención, doctora, a las personas con discapacidad antes de 2007. Yo tengo conocimiento que, por ejemplo, un centro de rehabilitación para personas ciegas, sí, creo que se llama Carlos Fonseca, Carlos que fue Fonseca nuevamente Amador, reaperturado en este año 2019, fue cerrado, sí, clausurado en el año 90, en el 93, por la administración de doña Violeta Barrios de Chamorro. Así es. Me imagino que todos los gobiernos que le siguieron después, como el del doctor Alemán, el de Enrique Bolaño, igual trataron a las personas con discapacidad así, debajo del hombro. Así, sí, ellos, bueno, que realmente no los reconocían como una persona de derecho, ¿verdad? Uh-huh. No tenían voz, pero una vez que nuestro gobierno entra a gerenciar en el país, bueno, se empieza a hacer una serie de tareas y dentro de ellas está la aprobación de la ley que le mencionaba, que es la ley 763, donde establece todos los derechos que tiene la persona con discapacidad y qué nos corresponde a cada uno de los ministerios garantizar a las personas con discapacidad. Y bueno, dentro del derecho que tiene y las funciones del Ministerio de Salud está a brindar la atención en salud, pero como a partir del año 2009 se hace un estudio clínico genético, que es el programa Todos con Voz en la actualidad. Ahí nace el programa Entonces, Todos con Voz. Ahí nace con ese estudio. En el 2009 se hace una primera etapa, en el 2010 se hace otra vuelta del estudio y en el 2011 se vuelve a visitar con apoyo de la hermana República de Cuba, ¿verdad? Y bueno, aquí queda un censo de nuestras personas con discapacidad. Luego, en el 2012, pasa a ser el programa Todos con Voz, que es programa emblemático de nuestro gobierno, donde se restituye el derecho a las personas con discapacidad. Para la atención, principalmente. Para la atención, salud, pero el programa Todos con Voz, amplio, un concepto más amplio, no solo es salud, sino sus derechos a nivel de Ministerio del Trabajo, lo que vemos en la actualidad, que toda infraestructura que construye nuestro gobierno tiene acceso para las personas con discapacidad. Yeah. Antes no lo veíamos, una persona en silla de ruedas, ¿cómo entraba a un edificio si no tenía rampas? Vemos las rampas que se han construido a nivel de todos los andenes, donde ellos cruzan la calle y pueden seguir en el andén. O sea, una serie de mejorías en lo que es la accesibilidad en universidades, en los edificios, lo podemos ver por... Precisamente un diputado sitios. En la sesión plenaria de uno de estos días ha sido un reconocimiento del esfuerzo que ha hecho el buen gobierno sandinista en garantizar ese acceso a las personas con discapacidad, a propósito que se celebró en la Asamblea Nacional un tratado, mejor dicho, la aprobación de un tratado, de una adhesión de Nicaragua al tratado Marrakech, que es para que no haya problemas con los derechos de autor y que las personas ciegas o con alguna dificultad visual puedan acceder a material literario adaptado a su necesidad. Correcto, para enriquecer sus conocimientos culturales, su conocimiento en varias materias, pues, de educación. Sí. Entonces, eso fue aprobado en la Asamblea Nacional. Entonces, el diputado ha sido una referencia de que este gobierno ha garantizado en todos los espacios, en todos los espacios físicos, ese acceso, las rampas, las condiciones para que las personas con discapacidad puedan movilizarse. Uno de esos ejemplos es el Hospital Occidental de Managua, que cuenta con todas las condiciones para las personas con las diferentes discapacidades que hay en nuestro país puedan movilizarse, así es. Y como le decía, dentro de la ley 763 está la parte que le toca al Ministerio de Educación, MINET, es donde cae lo que usted acaba de mencionar, ¿no? El acuerdo que se acaba de firmar.
es dando seguimiento y dando respuesta a todas las necesidades de las personas con discapacidad. Ahora hablemos, ya usted mencionaba que por ejemplo los accidentes de tránsito dejan la discapacidad físico-motora. Yo tengo registrado aquí, según el mapa de padecimientos del MINSA, que es una página virtual muy buena para que todos los nicaragüenses nos podamos documentar de cuáles son las principales enfermedades que afectan a la población nicaragüense. En este mapa de padecimiento, usted simplemente lo busca en Google como mapa de padecimiento de la salud de Nicaragua y ya le aparece el link. Así es, toda aquí, la población tiene acceso y pueden revisar lo que aquí busquen. Registra, por ejemplo, que la discapacidad físico-motora es la principal discapacidad en nuestro país. Después le sigue la discapacidad intelectual y después le sigue la discapacidad visual. ¿Qué otras discapacidades van en orden jerárquico que afectan a la población nicaragüense, doctor? Sí, tenemos también lo que es la discapacidad psicosocial. Ahí van todas las enfermedades mentales, ¿verdad? Pues uno de los bolsones grandes o lo que más nos genera personas con discapacidad psicosocial, tenemos las personas con el consumo de alcohol, de drogas, ¿verdad? Porque a veces no lo vemos a largo plazo, pero una persona que está consumiendo constantemente el alcohol tiene una afección a nivel cerebral y esto le lleva al final a una demencia. Demencia una alcohólica, demencia. Sí. Correcto. Ya, entonces, en esta discapacidad psicosocial no entran también, por ejemplo, el Alzheimer, otro tipo de... El Alzheimer, tenemos el Parkinson. Tenemos accidentes, no, el Parkinson, disculpe, el Parkinson entra en la discapacidad físico-motora, porque lo que tenemos es una limitante a nivel muscular, neuromuscular, entonces al limitar los movimientos del paciente es físico-motor. Claro, en el psicosocial son las enfermedades mentales, estamos hablando de esquizofrénicos, las personas con trastornos bipolares, tenemos niños con enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Pero que las enfermedades en los niños se pueden desarrollar cuando están sometidos a alguna situación muy estresante y que ya sea en la etapa de la infancia, en la etapa de la adolescencia, que es cuando hay cambios hormonales del desarrollo, entonces puede aparecer la enfermedad o algún trauma que sufra ya en edad adulta. Entonces, todas estas cosas nos generan. Doctora, nos vamos a una pausa, ¿le parece? Claro. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este tema, los servicios de salud para las personas con discapacidad que garantiza el buen gobierno sandinista desde que el presidente Daniel Ortega retomó el poder en el año 2007 y que ha sido un derecho garantizado por todos estos años. Estamos con la doctora Rosana Casco, quien es personal del SILAI de Managua. Usted no le cambie de canal que ya regresamos. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre los servicios de salud para las personas con discapacidad que garantiza el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud. Tenemos como invitada a la doctora Roxana Casco, quien es parte del SILAI Managua, y ella ya nos compartía en la primera parte del programa que un estimado de un 2% de la población en general, un 2% de los más de 6 millones de personas o más de 6 millones de habitantes que hay en Nicaragua, padece de alguna discapacidad pues en nuestro país. Nos decía la doctora que la mayor discapacidad que presentan los nicaragüenses es la fisicomotora, luego la sigue la intelectual, la visual, la auditiva y la psicosocial. Hablemos de los programas, doctora, que ha impulsado el programa Todo Como. Yo creo que hay muchos talleres ahora, por ejemplo, para las personas que necesitan el uso del bastón, el uso de la muleta, pero hábleme más de ello. Ok, como habíamos mencionado, ¿verdad? El estudio, luego pasa a ser programa en el 2012. Entonces, una vez que tenemos este estudio, sabemos todas las necesidades que hay en este grupo de personas con discapacidad y a partir de ahí nuestro gobierno empieza a dar respuesta. Dentro de ello está la que actualmente en todas las cabeceras departamentales contamos con salas de rehabilitación. Entonces, aquí van todas nuestras personas con discapacidad físico-motora e intelectual, que secundariamente también tienen una... necesitan una rehabilitación. Tenemos a nivel de todo Nicaragua también se ha habilitado de audiómetro y timpanómetro en diferentes cabeceras departamentales como Jinotega, Matagalpa, Estelí, León. Tenemos también Chontales, Masaya, en donde además de tener los audiómetros y timpanómetros se ha capacitado personal para que puedan realizar este tipo de examen. Con eso nosotros podemos realizar pesquisa a los niños pequeños y la persona que ya tiene un diagnóstico de una afección, ya sea hipoacusia o sordera, cada cierto tiempo se les tiene que hacer el examen, ¿verdad? Entonces, por ahí ya estamos dando respuesta a discapacidad auditiva. A nivel de lo que es la discapacidad visual está lo que conocemos como Operación Milagro, ¿verdad? Que estaba funcionando en el centro de Ciudad Sandino. Luego se extendió al departamento de Carazo, Matagalpa, en donde podemos decir que actualmente estamos al día, ¿verdad? Todas las personas que padecían de catarata, glaucoma, pterigio, han sido operadas y que lo que se está operando actualmente es el que se va diagnosticando. Ya pudimos... ¿Estos talleres para prótesis cobran mucha importancia a nivel nacional? En el hospital conocido o el taller conocido es el que está en el Aldo Chavarría. Esto se ha expandido, me dice, a varios departamentos, no solo aquí en Managua ahora. Sí, también tenemos eso, ¿no? La creación de nuevos talleres de elaboración de prótesis y órtesis. Siempre hemos tenido en el Aldo Chavarría, pero bueno, estamos hablando de que el Aldo Chavarría daba respuesta a todo el país. Actualmente tenemos un taller en Puerto Cabezas y el otro está en Estelí. Entonces, con esto ampliamos un abanico de elaboración de prótesis y, bueno, se le ha dado respuesta a un número importante de la población. También ustedes han impulsado, por ejemplo, el programa Todos con Voz, talleres para que las mismas personas con discapacidad aprendan a usar, por ejemplo, el bastón, las muletas, su prótesis. Porque, obviamente, una persona, a ver, que presenta una discapacidad por un accidente de tránsito, es difícil de que la noche a la mañana pueda usar una prótesis. O una persona que ha quedado ciega a la noche a la mañana, es difícil que pueda usar el bastón. Todo esto, el programa Todos con Vos, todo esto el Ministerio de Salud ha garantizado que estas personas puedan usar estos equipos auxiliares. Sí, eso es importante. De hecho, sí, se realizan capacitaciones tanto al personal de salud, tenemos la red comunitaria, que es la que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud y también a las personas con discapacidad. Toda ayuda técnica
debe enseñarse a la persona que va a utilizar el medio auxiliar cómo lo va a utilizar y cómo se va a movilizar. Eso es de elemental importancia para que puedan hacer un uso adecuado del artículo. En el caso que se refería usted a lo que es la atención y capacitación a personas ciegas, que estamos hablando del Centro Carlos Fonseca, se les da entrenamiento en movilización. Uh-huh. El uso del bastón. Exacto, entonces ahí tiene estamos hablando. No es por así nomás que no. Uno va a hacer, se mira fácil, pero tiene su técnica. Tiene su técnica, lo pueden poner a prueba un día, se tapan los ojos, agarran un bastón y a ver cómo andan por ahí. Es muy importante, entonces le enseñan a usar su bastón, cómo se va a mover en los ambientes externos, fuera de su casa. Externo, interno. Sí, se le lleva en el entrenamiento al centro comercial Plaza Inter para que aborden las gradas, bajen y se puedan mover en los diferentes espacios. Se les da un curso de computación en donde existe un software en el cual ellos pueden utilizar para educarse. Se les enseña a cocinar también. Uh-huh. Sí. Ahora, ya hablando en sí de la atención en salud, doctora, todas las personas que tienen alguna discapacidad tienen una atención especial precisamente por su condición, de que ellos no se pueden movilizar con facilidad, como lo hace cualquier ciudadano. Hablando de los servicios de salud, ustedes, las unidades de salud, los médicos, son los que van a donde ellos viven. Domicilio. Sí. El programa Todos con Voz establece en su funcionamiento que, dado a nuestro modelo de salud familiar y comunitario, ¿verdad?, en los puestos médicos tenemos un médico, una enfermera o ya sea un auxiliar de enfermería. Entonces, dentro de estos recursos, realizan la visita en el domicilio de la persona con discapacidad. Entonces, ahí se le da la atención médica. En caso de que requiera exámenes, bueno, se le refiere. Si hay necesidad de llegarla a tomar a la casa, se llega a tomar ahí la muestra, especialistas, porque tenemos pacientes de pacientes, ¿verdad? Sí. Hay pacientes que sí, llegamos, le dimos la atención y puede ir al centro de salud o puesto médico para una atención con otras necesidades, pero hay otros pacientes que no pueden. Entonces, trasladamos todo hacia la casa del paciente. Ahí un ejemplo son los pacientes encamados, ¿verdad? Un paciente encamado no lo puedes estar moviendo. Claro. Entonces es más difícil. Sí lo mueves, pero internamente en su casa, ya sacarlo fuera del hogar a un centro de salud se hace más complejo. Entonces nosotros nos movemos hacia él. Ya para concluir, sí, doctora, incluso las personas con discapacidad, o más bien las organizaciones que aglomeran a todas estas personas con discapacidad, tienen una participación activa, por ejemplo, en los ejercicios de protección de la vida, que está haciendo muy frecuentemente el buen gobierno sandinista para garantizar la vida de los nicaragüenses ante un evento natural. Por ejemplo, yo he visto que participan activamente ustedes, precisamente porque la persona con discapacidad no tiene la misma rapidez que una persona que tiene sus cinco sentidos de moverse al momento, por ejemplo, de que hay un temblor, al momento de que haya un sismo, una inundación. Se están involucrando activamente. Como le digo, el programa incluye a todos los ministerios, ¿verdad? Entonces, en este caso, el SINAPRED ha capacitado a todos estos grupos de personas con discapacidad cómo actuar ante un terremoto, ante un tsunami, ante una erupción volcánica. De hecho, hoy, en esta actividad que les mencioné anteriormente, se hizo un ejercicio de rescate con bomberos y todo, en donde participamos los que no tenemos discapacidad y el que tiene discapacidad, porque también a nosotros nos toca jugar un papel muy importante en lo que es la movilización de la persona con discapacidad, claro, en caso de urgencia. Ok, sí. Le felicito por el gran trabajo que están haciendo en el programa, gracias, Todos con Voz a favor de las personas con discapacidad. Pues este 25 de agosto se celebra el Día Nacional en Nicaragua de las Personas con Discapacidad y es más que evidente la preocupación que ha tenido el buen gobierno sandinista por esta parte de la población que representa un 2% de los más de 6 millones de personas que habitamos en este país. Okay. Le agradecemos, doctora Rosana Casco, parte del equipo de salud del SILAI Managua. Con ella estábamos conversando sobre los servicios de salud que brinda el MINSA para las personas con discapacidad.
Le agradecemos, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.